Bueno, chavales, como otro martes más, estamos ante una actualización de PlayStation Store. Ya estamos a 20 de octubre de 2015 y vamos a comenzar, que tenemos bastante contenido para PlayStation 4 y para PlayStation 3 y PlayStation Vita. Muy, muy, muy poco contenido o prácticamente casi nada. Para PlayStation 4, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos este juego, como puedes ver, de fútbol americano, el Season Pass, ¿vale? La versión Deluxe Chachi Piruli Season Pass sale 70 € y hay una versión que sale 100 €, ¿vale? Que es super chachi. La otra chachi está super chachi, no sé por qué, qué diferencia habrá. 100 € chavales, 100 € será la versión a super chachi. Juegos arcade de la época de puff, de andar para atrás, que y precisamente bastante caro, 10 €. Un juego que tiene aproximadamente 25 años o quizás más de 25 años. Diría que bastante excesivo el precio, 10 €. Tenemos también Outlaw, este bastante, parece que es un juego tipo rol y demás, sale 22 €. Forced, este es un RPG visto desde arriba, se puede jugar hasta 4 jugadores, quiero recordar, 13,5 €. También tenemos una colección de juegos indie, sale 25. Skyscrapers, este Creepers, sí, Scrapper o algo así, 22 €. Otro juego indie. Tenemos Just Dance 2016. No tengo la carátula. No salió la carátula por error. Sale 55. El juego este de bailar. Hasbro. Juegos familiares, ¿vale? De esta compañía. Sale 40 € los juegos familiares. Un poquito caro. Laser Life 13. Otro juego indie. Assassin's Creed Syndicate. Sale 70 € y después la versión oro. La versión chachi. 100 €. Aparte de eso, fijaros el contenido, la de contenido que tenemos para PlayStation 4. Tenemos Sims 8, ¿vale? Esto es para cantar y demás, Let's Sing. 40 € y también tenemos canciones aparte, pues 30 €, ¿vale? Un pack de canciones, 30 €. Para PlayStation 3, que tenemos Space Hulk, sale 30 € y este Blast Blue, un juego de tipo Japo, sale 55 €. Para PlayStation Vita tenemos más cosas que PlayStation 3. Concretamente tenemos lo siguiente. Tenemos este juego que es, parece ser un juego indie. Tenemos este juego tipo Japo indie, bastante también raro, desconocido, 35 €. Space Hulk, 5 € más económico que PlayStation 3, 25 € sale. Y Blast Blue, que sale 40 €. Y ahora toca el turno de DLC. ¿Qué es lo que tenemos? Bastante DLC para PlayStation 4 y ninguno para las demás otras consolas de Sony. Tenemos el de Life is Strange, sale 5 €. Perdón, sí, 5 € el episodio número 5. Metal Gear Solid 5, también tenemos un DLC, sale 1 €. Bueno, 99, si yo digo 1,04 €, ¿vale? Se aproxima por 1 céntimo, ¿vale? No voy a por 3,99, es más fácil, 4. Para este juego también, indie, sale 4 € este DLC. Tales, el juego este de Tales of Zestiria, sale unos cuantos DLC, ¿vale? Como podéis ver aquí. 5, 5, 7 €. Resident Evil 2014 también tenemos un par de DLC. Zen Pinball 2 también, un escenario adicional, sale 3 €. Rocket League también tenemos un DLC de Regreso al Futuro, 2 €. Let It Be Planet 3 también tenemos un DLC que sale 2 €. Tales of From the Borderlands también, el episodio 5 sale 5 € Dead or Alive 5 también, tema de Halloween ahora, ¿vale? Un pack de Halloween, 2 € y unos cuantos DLC más. También Assassin's Creed Syndicate, el Season Pass vale 30 € y después aparte de eso pues tenemos una serie de DLC que es Elix Credit Small Pack, Medium y Large Pack. No tengo ni idea qué es eso. Uno sale 10, 20 y 50. Eso sí que lo sé. Bastante exagerado. Yo no sé, pero una brutalidad. Los precios excesivos. Este juego también tiene unos cuantos DLC. Guitar Hero también. Y Blast Blue que ha salido este mismo día, ¿vale? También tenemos Dirty Pass. Un pase también de ese juego Japo. O también tenemos los ítems desde 2 € y el Party Pass desde 6 €, vamos, también excesivo.
Y bueno, chavales, eso es todo. Esta es la actualización de hoy, martes 20 de octubre. Ya sabéis, si os ha gustado o os ha interesado este vídeo, dejen su like, que ayuda bastante. Dejen su like. Y si no estáis suscritos, estáis viendo este vídeo y no estáis suscritos, ya sabéis que todos los días subo dos vídeos o más. Estoy subiendo ya un par de vídeos al día. Y podéis seguirnos perfectamente en este canal, que hay bastante variedad, tanto de noticias, artículos, tutoriales, gameplays de todo tipo, tanto de PC, de PlayStation 4 también. Y bueno, chavales, espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis, dejen sus likes. Si no estáis suscritos, suscribiros. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chavales.